Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Necesito ver que se conecten para ver que estamos en sintonía. ¿Cómo están los turislocos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ah, qué bueno, yo pensé, dije, ay, que no habrá nadie el día de hoy. ¿Cómo están? Pues vean nada más, ¿qué regalo les tenemos? Un regalo que nos regalaron a nosotros y ese regalo los vamos a hacer partícipes a todos ustedes. ¿Sale, vale? Pues estamos en este hermoso y paradisíaco lugar que es Tulum, en Cancún. Ya estamos aquí, Pancho del Rancho, ¿dónde está? Me dice, ve, es Tulum, pero mira, Turisloco se está ilustrando, ¿eh? No voy a poder hablar mucho. Hola, mi amigo Néstor Gés, para que podamos escuchar lo que significa Tulum. Ve nada más. Pero Turisloco está atento. ¿Cómo está Rubén Francisco? No voy a poder hablar, ¿eh? Pero ve nada más. ¿Cuánta gente el día de hoy está aquí en este hermoso lugar? Los que no lo conocen los vamos a conocer hoy. José Flores, ¿cómo estás? Turisloco está aprendiendo, ¿eh? Aquí está, gracias a Pato, que nos regaló este tour el día de hoy después de ayer haber trabajado. Dice hoy váyanse a disfrutar, pero está sufriendo la gota gorda, Turisloco, porque hay que caminar. No se vayan, no se vayan. Y en verano al revés. Día más largo y la noche más corta. Y así funcionan las estaciones. Esto les servía con fines agrícolas. Para ellos no era importante saber si es verano o si es otoño, no hay vacaciones de verano. Lo importante era saber la época de lluvias para tener sus campos de cultivo listos a tiempo antes de que empiece a llover. Si empieza a llover y no has plantado, pues, ¿qué vas a cosechar? Pero los sacerdotes son los que tenían el conocimiento, la sabiduría, el poder y el control sobre el pueblo. Y eran celosos. No compartían su sabiduría. Únicamente se la heredaban a sus hijos. Así que no les iban a explicar cómo funcionan los equinoccios y los solsticios. ¿Qué hicieron? Inteligentemente los comprometían con sus dioses. Los sacerdotes eran considerados los intérpretes de los dioses. Los únicos que sabrían los designios de los dioses. Entonces, esa muralla que atravesamos para entrar, no solamente servía para protección del centro ceremonial, también servía para separar las clases sociales, la nobleza aquí adentro y el pueblo común allá afuera. Pero acuérdense que está el manglar, ahí no se puede vivir. Vivía más atrás, por donde dejamos el autobús, los carros, donde ya es tierra firme. 3.000 personas allá afuera, 150 aquí adentro. Y los de afuera alimentaban a los de adentro. No ha cambiado mucho. No, seguimos alimentando a nuestros gobernantes. Vivían aquí adentro 150 personas. ¿En dónde? Encima de estas plataformas, como la que estamos viendo ahora, donde estamos parados. Ahí estaba la escalerita para subir. Fíjense bien. Aquí estaba la casa, hecha de madera. Material perecedero que desaparece con el paso de los siglos. Y los edificios que van a ver allá atrás no son casas, son templos sagrados. Esos fueron construidos con fines administrativos, políticos y religiosos. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Los comprometían con sus dioses. Cuando veas salir el sol en la ventanita del templo del viento, limpias tu campo de cultivo. Cuando lo veas salir en la ventanita del templo de la diosa de la luna, quemas y esparces, tienes que espaliar las cenizas, esparces las cenizas para fertilizar la tierra. Y cuando lo veas salir en la ventanita del templo del sol, plantas la semilla. Si hiciste esos tres pasos a tiempo, cuando llega a la ventanita del templo del dios de la lluvia, ya estarás en la época de lluvia, te va a bendecir con la lluvia y va a premiar tu trabajo, tu esfuerzo, ya que en consecuencia tendrás tu cosecha. Pero si empieza a llover y no has plantado, pues ¿qué vas a cosechar?
Ellos lo harían felices porque estarían sirviendo a sus dioses, no a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes son los que tenían el conocimiento, grandes médicos. Hacían cesáreas, deformaciones craneanas, trabajos de ortopedia, incrustaciones dentales. Fueron los primeros en usar la penicilina, la obtenían del hongo del maíz. Pero antes que nada eran astrónomos. Su vida estaba íntimamente ligada a los astros. Los adoraban a tal grado que pensaban que tenían vida propia y los representaban con figuras zoomorfas, figuras de animales. Su vida estaba íntimamente ligada a ellos. Un dedo no movían sin primero consultárselo a los astros. El sol durante el día era una serpiente de cascabel con el cuerpo cubierto de plumas. En lengua maya llamada Kukulkan. Creían en la reencarnación, así que al llegar la noche se transformaba en un jaguar rojo para ingresar al inframundo, convivir con los dioses del inframundo y así tener un día más. Hoy van a entrar al inframundo maya. Vamos a visitar una de las entradas del inframundo maya, el cenote. Es una cueva. Ahí vive el dios Chaak, el dios de la lluvia. Así que van a nadar en aguas sagradas, vigorizantes, rejuvenecedoras, frías. Bueno, si sienten que está muy fría, esperen que salga el primer grupo. Ellos hacen pis en el agua, la calientan. Cinco años de rejuvenecimiento, acuérdense. 5 años de rejuvenecimiento aquel que se meta a nadar. Para los niños no aplica. Bueno, entonces... adoraban los astros y si los adoraban es lógico que los observaban todo el tiempo. Así que siempre habrá un observatorio astronómico dentro de cada centro ceremonial maya. Ahí está el observatorio astronómico de aquí, ese cuadradito. También servía como faro. Le ponía madera encima, le prendía fuego para iluminar la entrada de los navegantes. Ahí se puede ver el corte natural que tiene el acantilado, que es por donde entraban las embarcaciones. Y a 600 metros se encuentra la barrera arrecifal más grande del continente americano. La segunda más grande del mundo después de la Gran Barrera de Australia. Se llama Palancar ese arrecife, pero también es conocido como arrecife maya. Empieza en la punta nororiental de la península de Yucatán, en un lugar que se llama Cabo Catoche, y acaba en el Golfo de Honduras, 850 kilómetros de largo. Así que es otra barrera natural. Los barcos no podían pasar, golpeaban el arrecife y se hundían o encallaban. Entonces, esas ventanitas por donde pasaba el sol al amanecer, en la noche los iluminaban los edificios por dentro y la luz salía por la ventana hacia el mar. Y los navegantes veían los puntitos de luz y el faro y así podían saber ubicar la entrada, la parte más baja del arrecife para poder pasar, poder entrar aquí. Si no pertenecían a este lugar, pues obviamente no iban a entender de qué se trataba eso. Entonces, una fortaleza. Bueno, se dieron cuenta a base de observación que muchos de los fenómenos astronómicos son cíclicos, se repiten cada determinado tiempo. Y entonces tuvieron un gran acierto, el más importante quizá de todos, el que los llevó a tener ese desenvolvimiento cultural tan grande. Crearon un sistema matemático, pero se basaron en el número 20, un sistema vigesimal, de 20 en 20. Los estudiosos del tema se lo atribuyen a los 20 dedos del cuerpo humano. Y utilizando 3 símbolos pudieron representar cualquier número. Un punto, un trazo y una caracola marina para representar el número 0. Ellos utilizaron el concepto del 0 800 años antes de que llegara Europa a través de los árabes. ¿Se acuerdan cómo se llaman nuestros números? Arábigos. Y es por eso. Los mayas 800 años antes ya lo sabían. Y entonces pudieron hacer cálculos matemáticos gracias a este sistema matemático. Un sistema vigesimal. Que aún lo seguimos usando cuando agarras un celular, cuando agarras una computadora. Solo que ahora le llaman sistema binario. Es el principio matemático de los mayas. Un sistema vigesimal, de 20 en 20. Así que podían hacer suma, resta, multiplicación, división, todas las operaciones matemáticas que conocemos. Yo no sé por qué en la escuela nos enseñan números romanos. Con números romanos no puedes sumar, no tienen cero.
los números mayas. Sí. Y así pudieron hacer los cálculos precisos para alinear la salida del sol con las ventanas de los templos y la separación que hay entre ellos. Y cada uno de los edificios que van a ver más adelante fue construido en un punto específico para representar un astro dentro de la bóveda celeste, es decir, se ve representada ahí la Vía Láctea. Así que nos encontramos dentro de un mapa astral, un calendario solar, porque se puede ver el sol en todas sus facetas. Cuando está en el trópico de Cáncer, cuando está en el trópico de Capricornio, en los equinoccios, los solsticios, cuando sale por el este, se oculta por el oeste, pasos de cometas, eclipses, alineaciones planetarias, y en la noche constelaciones y las fases de la luna. Así que todo junto es un mapa astral, un calendario solar y un observatorio astronómico. Y todo gracias a las matemáticas. La base de la arquitectura, la base de la astronomía son las matemáticas. Sin matemáticas no hubiera sido posible construir nada de lo que van a conocer el día de hoy, tanto aquí como en Cobá. Entonces, gracias a los calendarios, a los números, perdón, pudieron crear calendarios y aprendieron a contar el tiempo y se apasionaron por el tiempo y entonces crearon su historia, como nosotros. Cuando llegó el hombre a la luna, cuando se inventó la energía eléctrica, la penicilina, ellos también. Pero en monolitos de piedra, que en términos arqueológicos se llaman estelas, entonces registraron su historia. Colocaban el monolito de piedra, la fecha, la data, encima, arriba y abajo describían qué pasó, qué aconteció en esa fecha, en esa data. Cambio de dinastía, ascensos al poder, fenómenos astronómicos, guerras, en fin, todos los sucesos importantes, la historia del pueblo maya plasmada en estos monolitos de piedra que los arqueólogos llamaron estelas. En Cobá hay 73 de estas y quizá la más antigua, la más importante. La fecha más antigua registrada por el pueblo maya, el 13 de agosto del 3113 a.C. Y la última que registraron, el 21 de diciembre del año 2012. ¿Les suena? ¿Han oído hablar algo de esa fecha? No. 21 de diciembre del año 2012. ¿Nadie la escuchó antes? Sí, que decían que se iba a acabar el mundo. Decían que se iba a... Entonces se equivocaron los mayas, ¿no? Porque no se acabó el mundo. Pues no, los mayas no se equivocaron. Porque no dijeron que se iba a acabar el mundo. Fue una confusión, una mala interpretación. Y qué bueno que se equivocaron, porque así llegaron muchos turistas, tuvimos mucho trabajo. Entonces, cuando después de la conquista armada, llegó la conquista espiritual. Los frailes, franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, vinieron a evangelizar. Y llega el Papa Gregorio y ve los calendarios y los intenta traducir y nos impone un nuevo calendario, que es el que utilizamos en la actualidad, el calendario gregoriano. Antes se usaba el juliano, pero nos deja un ajuste de tiempo de 6 horas al año. Por eso cada 4 años tenemos un día más. Los mayas también tienen un ajuste de tiempo en su calendario, pero de 14 segundos al año, un día cada 6.000 años, más exacto. Entonces el Papa tomó el nacimiento de Jesucristo para marcar el inicio de la cuenta del tiempo. Por eso tenemos fechas, datas, antes y después de Cristo. Ellos, pues, fueron antes de Cristo, así que tomaron un fenómeno astronómico, ya que ellos adoraban los astros, los elementos, la naturaleza y vivían en armonía con ellos. Entonces tomaron un fenómeno astronómico para marcar el inicio de la cuenta del tiempo. Le llamaron el inicio de la cuenta larga, una alineación planetaria. Pero es cíclica, se repite cada 5.125 años. Se alinean Venus, Tierra y Marte. Pero como nuestro planeta está en medio, de un lado se ve Venus y del otro lado se ve Marte. De este lado se ve Venus. Entonces, ellos registraron 4 veces previas esta alineación planetaria y le llamaron soles a lo que nosotros conocemos como eras. El sol de los jaguares, del fuego, del aire, del agua, y el quinto sol lo llamaron el sol de la oscuridad. Los aztecas lo llamaron Tonatiuh. ¿Hay mexicanos aquí? ¿Alguien del Distrito Federal por aquí? Allá en el Museo de Antropología e Historia hay una piedra redonda que mal llamada calendario azteca, ¿sí? Esa es la piedra del sol, del quinto sol, Tonatiuh, que está en medio, su rostro.
¿Y qué fecha es? El año 13 Caña para los aztecas, que es la misma fecha que les acabo de mencionar, el 13 de agosto de 3113 antes de Cristo, el inicio del quinto sol. Los aztecas no tenían calendario, usaban el calendario maya. Bueno, sí tenían calendario, usaban el calendario maya. Todo Mesoamérica. Así que esa piedra no es un calendario, es una fecha. Es el inicio del quinto sol. Y en medio está el rostro. Y tiene cuatro rectángulos, dos arriba y dos abajo, que son los cuatro soles previos. ¿Sí? Así que ellos registraron el inicio. Los mayas se registraron el inicio, el final y los cuatro soles previos también. Entonces, fue el final del quinto sol. 13 de agosto de 3113 a 21 de diciembre del año 2012, son 5125 años. Pero un día después empezó la sexta era, el sexto sol. Y lo llamaron la era de la luz o la claridad. Y es por eso que hicieron una gran celebración. Unos decían, los mayas celebraron que el mundo no se acabó. No es cierto. Celebraron el final de un ciclo de vida, pero también el inicio de otro. Los cuatro soles previos aún no había raza humana del planeta Tierra. Así que somos una generación privilegiada. La primera que vive el final de un ciclo de vida, pero también el inicio de otro. Salimos de la era de la oscuridad, ingresamos a la era de la luz, somos la era de la luz. Y es lo que los mayas celebraron grandemente. Los primeros que viven el final de un ciclo de vida, pero también el inicio de otro. ¿Y dónde se imaginan que fue el punto de oro para ver este acontecimiento? ¿Dónde? Samá, la ciudad del amanecer, la que recibe los primeros rayos del sol. El último día del quinto sol, la despedida. Y el primer día del sexto sol, la bienvenida. El final de un ciclo de vida y el inicio de otro. Aquí, en Samá. Así que estamos en un lugar privilegiado. Hicieron dos calendarios, uno civil y uno religioso. El calendario religioso basado en la luna, el civil en el sol. 18 meses de 20 días, más un último mes de 5. 18 por 20, 360, más 5, 365. Ese último mes de 5 días lo llamaron Winar Guayep, el mes de guardar, de regocijo. Ya que se dieron cuenta que la energía del sol es la que le da vida a nuestro planeta. Sin el sol, las plantas no pueden realizar su fotosíntesis. Todo eso verde que ven es vida, y la vida es energía, y nosotros somos parte de la naturaleza de nuestro planeta. Así que también somos energía, basta con frotar las manos para sentirla. Así que dedican esos días, 5 días, para retribuirle un poquito de lo mucho que nos da y poner en armonía su alma, su cuerpo y su espíritu. Sin sol nos pondríamos amarillos o simplemente se congelaría el planeta. Y la luna, la contraparte, el equilibrio. ¿Cada cuántos días hay luna llena, muchachas? Cada 28 días. ¿Sí? Y en la naturaleza nada es casualidad. Ellos crearon un calendario de 13 meses de 20 días. 13 por 20, 260. 260 días o 9 meses, que es el tiempo de gravidez, de gestación de la mujer. La luna tiene 4 fases y cada fase dura 7 días. 7 por 4, 28. Cada 28 días hay luna llena, igual que el ciclo fértil de la mujer. 13 lunas llenas al año, 13 periodos menstruales. Y nuestro cuerpo está constituido en un 70% de líquido. ¿Han probado alguna vez una lágrima? Sí. ¿O su sudor? Como el agua del mar. Acuérdense que regula las mareas y las corrientes. La luna, periodos agrícolas y el ciclo fértil de la mujer. Pero también pone en equilibrio nuestro líquido corporal. Y por eso nos mantenemos en equilibrio. Es la contraparte del sol, el equilibrio. Y por eso es que para los mayas somos los hijos de la luna. Todos nacimos de una mujer sin excepción y ella está íntimamente ligada a la luna. Y para que no se nos olvide de nuevo, está representado en nuestras manos. Tenemos 1, 2 y 3. 3 falanges en cada dedo. 3, 6, 9, 12. Pero aquí no hay 3, hay 2. Son 14. ¿Y 14? 28. Cada 28 días hay luna llena, igual que el ciclo fértil de la mujer. Amigos, llegó la hora de la foto. Si usted viene a este lugar y no tiene esta foto, haz de cuenta que no vive. Vamos a la foto.
Bravo. A ver, chicos, el examen, ¿eh? Va a ser el examen extraordinario. Ahorita le vamos a preguntar a Preytor y Slot. Sí, vamos a ir para allá después. A Coba, mi amigo René. ¿Cómo estás, René? Muy buenos días. Ve nada más, ¿dónde está? Espérate, deja buscar a mi jefe. Se me pierde. Así es de que, híjole, esto me recordó cuando estaba yo en la primaria, ¿eh? Cuando estaba yo en la primaria. Ahorita vamos a hacer un examen a Turist Loco. ¿Qué hubo con el examen, eh? Pero si el que tiene mucho un dedo ya no cuenta. Salúdelos, porque lo estaban esperando, porque yo no podía yo hablar. Salúdelos, salúdelos a nuestros amigos. Primazos, yo voy a buscar otras cosas. 28 muchachos. 28. Y si una está mocha, pues, aunque coja, la agarramos. Shh, no se rían. No se rían. Qué calor está. Gracias a Paco es por habernos regalado este. René García. Buenas tardes. Bueno, ahorita te voy a buscar una. Viene una bien chipotuda. No. ¿Quién sabe qué me va a traer? Me dice, ven. Yo no quiero ir. Ya lo hice. Una chulada era, primazos. Como dice ese cabrón, ¿no? Ni en mi perra vida. Pero miren hoy. Bendito sea Dios. ¿No le recordó la escuela, don Genaro? Sí. Lo que nos decía. Nunca le pusimos a... Bueno, nunca, mucho. Nunca. Y todo tiene su... Sí. Nosotros arreglamos a las 29. Primero las mujeres, luego los hombres. ¿Sí o no, primazos? El gordito es medio cabrón. Ah, pues sí. ¿Por qué crees que fue mi maestro? Él fue mi maestro. ¿Sí o no, padrino? ¿Es mi padrino? Sí, ahí está. ¡Padrino! ¿Cómo está, padrino? Miren nada más dónde andamos, ¿eh? Mira, padrino. ¿Dónde sale el sol? Oye, grábalo, me saco la foto. A los lados estaban las plataformas. Están las plataformas, porque ya no hay nada encima de ellas. Las casas eran de madera, se degradan con el paso de los siglos. Una foto para... Vamos a oírlo. Para que vean que sí trabajé. Pero pongan cara de que les gustó. Entonces, lo más bonito está aquí enfrente de ustedes. Los templos están de espaldas al mar. El sol salía detrás de ellos. Imagínense el amanecer aquí. Ahí se puede ver la separación que hay entre los templos. Una de las ventanitas, las otras no las vemos porque las palmeritas han crecido demasiado y cubrieron las ventanas. Pero aquí hay una enfrente que sí se ve. Entonces, chicos, el principal, el castillo o el templo de Kukulcán, el que está aquí al frente, que está como de ladito, se llama el templo del dios descendente o el templo de Amukenkap, el que cuida la miel, el que guarda la miel. Los mayas ancestralmente han sido apicultores, productores de miel de abeja. Toda la zona de Cobá donde vamos a ir es una zona de apicultores. Recuerden que la península es una piedra que salió del fondo del mar, entonces no hay ganadería, no hay agricultura, todo es piedra. ¿Qué hacen para compensar lo que la tierra no les da? La apicultura, las maderas, también hay maderas finas. Entonces, es una fusión entre hombre y abeja. Amukenkap, el que cuida la miel o el que guarda la miel. Ese que está separado, ese sí era una casa. La casa del Harach Winik, el hombre verdadero, el rey, aquel que tiene el conocimiento. Aquí enfrente, toda la política, el palacio, ahí se llevaba a cabo toda la política del lugar. Del lado derecho, la casa del sol y atrás, la casa de las pinturas, porque tiene diseños de la diosa de la luna en su interior. Van a rodear este templo que está del lado derecho. ¿Ven la escalera por donde va la gente bajando? Allá medio, allá atrás. Allá. Por ahí van a subir. Ahí vamos a ir. Y van a llegar al mirador, al acantilado. Toman sus fotos. Vayan hasta el final, donde están las palmeritas. Y de ahí van a ver el observatorio al frente. Una excelente foto. Hay unas piedritas ahí donde se pueden sentar para tomarse unas bonitas fotos. Del mar con el fondo de estamos la, en Tulum, fondo mi amigo Noel. Y van a bajar por la misma escalera que subieron. Y hay dos caminos para seguir.
Puede ser el de arriba o el de aquí abajo. Cualquiera de los dos, no importa, porque se unen al frente y salen por el túnel donde entramos. Regresan sobre sus pasos. ¿Ven la antena de radio que está aquí atrás? Ahí está el edificio donde compramos los boletos. Edificio principal. Saliendo de ese edificio, inmediatamente a la derecha. Hacia allá vamos a ir. No se vayan a ir derecho hacia allá, porque se van a Belice. Vamos a Cobá, hacia allá. Ok. Ya nos vamos a ir a Belice, mi René. Ahí les voy a estar esperando, 12:40. ¿Ok? ¿Dónde utilizamos sus toaletes? Ahí voy a estar guardando por vosotros. 12:40. Medio-dia e 40. Vai dar tempo fazer tudo isso? Suba, subir lá, tirar foto se descer. Volta. Ok. Amigos, gracias por la cortesía, su atención. Les espero allá, sean puntuales. No tengo carro para el 12:40. Voy a dejar cámaras y micrófonos para que le pregunten a Turis la cuara así. Solito. No, pues sí. Yo, pues sí. Chulada. A ver, sácame una foto, por favor. ¿Usted? Sí, sácame una foto. Estamos en la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo. Sí, primas. Aquí estamos. La foto, por favor. Dice, Vero, cómprale un short al primazo, se va a cocinar. No, no, no. Deja que se cocine, no, hay un chorro de moscos. No, aquí hay mosquitos. Y no prevenía. Moscas y mosquitos, a ver. Ay, nomás, ¿dónde vas tan lejos? Y va a llevar al lado de esas loyas. Ah, son colombianos. De ese, pregunte por Andrea. Sí. Va a ver guarda. Andrea es un hombre de una. No, más cerca. No va a subir al agua. Más cerca. Es que cuando está. Allá abre, para ese momento que vos se pasa ahí. Ves aquí, ven aquí, va para abajo. Ay, qué buena. ¿Listo? Ok. Así es que pues. Vamos para allá. Para que les enseñemos. Vénganse, vénganse con nosotras. Ajá. Ajá. Ajá, así es que luego regresamos, vámonos. Fierro por la 300, a ver. ¿Cómo es posible? Oye, primazo, a ver si me pasa. ¿A qué? ¿Me pasas qué? A ver. ¿Qué idioma habla el señor de rojo? Ah, náhuatl. Dice Noé Muñoz, a ver si me pasa a visitar a Cancún. Pues sí, estamos allá, Noé. A ver, dígale, regaña, Noé, dígale que estamos allá. Dice, ¿a dónde sacaste el Pantera Rosa? Padrino. Pero no le digas así, padrino. Gracias, padrino, yo lo quería mucho, padrino. No, siempre lo sigues queriendo. Bueno, allá ya no hay paso. Ah, pues, no. Tenemos que ir por aquí. ¿Por aquí, de este lado? Poquí. Poquí. No, pues ya, poquí. Poquí. Aquí andamos, padrino, bendito sea Dios. En estos lugares tan hermosos, que la verdad, padrino, los habíamos visto en los libros. En los libros de historias. Los habíamos visto en los libros de epicultura. Pero no los habíamos visto en vivo, padrino. Es que dice que hay un agua que tú te metes y te bajas 5 años. Ah, y las mujeres, padrino. Salimos vírgenes, ¿eh? No, hombre. No, se cierra la cosa esa. Se cierra, ya no se abren las puertas del infierno. Sí, una chulada. Carolina, sí, claro. No, pues bendito Dios. La neta, lo que me asombra aquí es la gente de la Unión Americana, de todo el mundo, padrino. Sí. Mexicanos somos como 5 nomás. Sí, ¿y sí? ¿Y sí? Pues tenemos que dijeron, ¿cuántos mexicanos? Nomás 2 y nosotros. Wow. Vamos para allá, para allá. Dice que siguen esas carreras o de vacaciones. Venimos a un trabajo. Venimos a trabajar. Pero mira, Pato, ¿qué? Saludos, primazo, diviértase, no, gracias. Ah, no, gracias.
Pues ya ni sé hasta dónde vamos. Vamos a la sala. Véngase. Ahijada dice entonces, con ese baño quedas lista para... Voy a llegar señorita padrino. No, se va a cerrar, hasta miedo de que por eso cierre. Vine de color de rosa padrino, porque voy a salir señorita. Todas las señoritas. Saludos, Fer, rosa, ¿eh? Fer Flores, saluditos. No, una chulada, madrina. Dice, yo pensé que te sobraban dólares. No, nos hacen falta. Nos hace falta. No, si nos quieres donar, diga. Sin problema, ¿eh? Pero no problem. Mira nomás, dice, mira nomás. Dice René, el clima del Caribe hace único esos lugares. Todo el mundo busca el calorcito y es... No, busca sí, las hace. Buenas tardes. Don Fer dice, la pura vida. Trabajando, don Fer. Trabajando, mi niño, trabajando. Lo llaman por allá, realmente, don Genaro. Corre, sí. Corre. Ah, despacito. ¿Sí? Despacito llegamos donde sea, ¿sí o no? Hola, ¿cómo están? Buenos días, amiga. Saludos, amigo primazo. El conejo de la suerte. Esto no se llama suerte. Esto se llama trabajo. Bendito Dios. Con toda la actitud del mundo. Oye, los pájaros llamando a pájaros. Mira. Ay, mi René, aquí le hacen falta unos elevadores. Nah, aquí está chido. ¿Sí? Sí. Oh, bueno. Saludos a mi madrina del cine. Saludos, conejos, saludos. Mira, ya estamos aquí. En un rato más nos vamos a Coba. A Coba, mi amigo. Ya llegamos a... Ah, no, yo pensé que estaba más lejos, ¿eh? Pero está muy espectacular este lugar. Yo creo que todo lo que nos dijo nos hizo recordar cuando íbamos a la escuela, ¿eh? Y muy poca atención le pusimos. Todo lo que es, de dónde vienen las matemáticas. Ahí, ahí. Don Cándido, ¿cómo está don Tito, Tito Capotito? ¿Cómo está usted? Ay, joder. Como siempre. Sí. Trabajando muy bien. Nada más. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y es viernes. Sí. No es domingo, no es. No, no, no. No es día de. Dice Teriloco que era día. Como en viernes había muchísima gente. Pero sí, a ver. Vamos para allá, vénganse. Ay. Ay, ay, ay. Beso, padrino. Sí, padrino, en un ratito más. Ayer le marqué, pero no me contestó. Yo me imagino que tenían mucho trabajo. Entonces, pues no les pude marcar. Pero aquí estamos. Vean nada más qué espectacular se ve el mar. Este mar está extraordinario. Vean el mar. Cómo se oye todo. ¿Qué tal? ¿Les gusta el mar? Espectacular, ¿eh? Ese azul turquesa está bien hermoso, mira. Wow. Sí, padrino, sí, necesitamos de su colaboración al turista. Saludos a la laguna, saludos a la laguna Tecamachalco. Saludos para toda, sí, la laguna turquesa. No es la laguna azul, es laguna turquesa. No, 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 no. ¿No quiero bajar? Aquí está el lazo. No se puede. ¡Guau! Mira, véngase para acá. Véngase. Hace mucho calor. Mira nada más. Mira nada más, papanca. ¡Guau! Yo siempre lo repito y nunca lo voy a dejar de repetir. ¿Qué me decía mi madre? Estudia, cabrón. Estudia, hijo. Mira, yo no quiero que termines grabando, mijo. Me da harto sentimiento que ni vas a estar en tu casa, pobrecito.
la tristeza de turismo. Dice Vero, a Vivi ya sé que no pasa nada. Un saludo para mi amiga. Mañana ya vamos a estar con ustedes. Mañana vamos a agarrar el Rayo McQueen y nos vamos a ir. Era para ella, nada más que. Ay, era para ella. Era para tu niña. Sí, nada más que como que se espantó conmigo y dije, no, mejor a que se los dejo. Sí, es que. Era para ella. Como no te habías peinado, espantabas a todo el mundo. ¡Wow! Mira, mira cómo se siente la iglesita. No, no, no. Es increíble, my René, friend. ¿Cómo se llama lo que saca de la orilla? ¿Sarcaso? ¿Sarcaso? Ilústrame, René, o padrino. Yo sé que son nalgas marinas. Qué tristeza tan grande, gado. Pues sí, ¿verdad, madrina? No se llaman qué carcaso, se llaman nalgas marinas. Tíralo más. Bendito Dios. Hay mucha gente, lo he dicho. Hay mucha gente que esto quisieran, ¿eh? Sí, verdad, sargazo. Sargazo, nah, son nalgas marinas. Qué sargazo. Se oye muy feo, primo. Sí. Algas, nalgas. N, nalgas marinas. ¿Ah? Es una alga, se dice, en los meses de mayo y en octubre. Sargazo, otro que no se llaman sargazo, por favor. En speak Spanish, en idioma poblano, nalgas marinas. No son lanchas, son botecitos. Decía el señor Toño, decía el señor cuando don Panchito Morales le decían, tenía como unas 50 horas de agua de los pozos. Y le decían, Panchito. Le decían, Panchito, usted tiene muchas horas de agua. Unas gotitas. Y le decían, usted tiene muchos terrenos, tenía como 100 hectáreas. Unos terremotitos. ¿No? Caberino dice largas. Ah, ya son largas. Eso es todo. Bueno. Seguimos buscando lo que tenemos que buscar, ¿no? ¿Qué buscamos? Nalgas marinas. No, se llamarían nalgas enmarinadas, porque están recubiertas de leche. Y ya más. ¿Cuánta gente? Mira lo que te admira, primazo. ¿Cómo es posible que la gente del Gabacho, de España, de todos, de Argentina, de todo el mundo, vienen a visitar México y a conocer México? Ustedes se van a Estados Unidos, mi niño. Las playas son frías. La única playa caliente está en la Tropicana, porque ya está caliente todo. Rubén, saludo. Eso es todo, primas. Pues aquí andamos, yo traduciendo lo que yo pueda. Sí. Estas dicen que se llaman rocas. No, se llaman pedrioskis. ¿Sí o no, primas? Pedrioskis, como el Pulskoski, las Cheloskis. Ya está, vámonos. Vámonos, porque ya llegó el hermano, ya empezó a dar las instrucciones. Saludos, vámonos. Vete, vente, marcha. Es que el hombre, Okay, señores. Now. So who are the enemies? I mean, Who were the Mayan enemies? Same Mayans? Saludos hasta la laguna. Ay, ya me quiero caer.
Vamos para acá, este lado, para ver los lugares que nos dijo. Mateo. Y es de, va a empezar la danza de los machetes. ¿O no es el machete? ¿Sí? Buenos días, don Genaro, desde Miguel Hidalgo, municipio de San Nicolás, Buenos Aires. Ahí está, primazo, mire. Se quiere convertir en maya. Mira, véalo. De frente. Mira, el azul turquesa. Vamos a seguir buscando, Vénganse. Vénganse, vamos a buscar nomás. ¡Guau! ¿De dónde está? Anita. Lisbeth Morales, 10-4, alguien que se reporte de las chicas superpoderosas. Hay muchos monumentos, sí, y a la revolución, porque todos dicen ataquen. Mira, mi René, lo que me voy a llevar. Ve, mi René. Ahí está el negrito vivo. ¡Ay, papá! Ese es al ratito. Papá, papá, que tus hijos vuelan. No se vayan a ofender, pero eso se llama, aquí en mi pueblo se llaman vacas lecheras. Lo bueno no entender, Si no, lo chingón no entender. Y si no. No, venimos a la zona arqueológica. Cuando ya estemos en los cenotes, pues sí, ahí sí, sí, se ve espectacular, No, salgo. Qué chingón donde anda Turisloco, primas. La gente que, con todo respeto, que nunca ha venido acá, pues aunque sea, como dicen, ¿no? Un taco de ojo. Un taquito de ojo, sin problema. Es que ya vamos a bajar del mar, tú. Sí, ya para allá es bajo del mar. Pero... Mira, papá, gente. Mira nada más. Una belleza, papá. Y si, no te digo, aquí todos los hombres trabajan en la Guardia Nacional. Todos los hombres estamos trabajando en la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque todos traemos el rifle a la mano. ¿O a poco el de la guardia no anda trayendo pistola? Sí. ¿Siempre? Sí. Siempre la anda trayendo. Así nosotros. Así estamos. De ver tanto monumento. Caberina le da risa. Oh, qué bueno. Jaga por Delfino algo. Don Delfino Lomendi. Delfino, mira nomás. Aquí estuvieras, Delfino. Porque te dijeran, Fino, púleme esta piedra. ¿Sí o no? Estamos en Tulum, mi amiga Maricruz. Estamos donde hicieron la de Tulum. Talón. Ah, es la de la Pantera Rosa, ¿no? Entonces... Ah, por eso viene de Rosa Padrino. Saludos, disfruten el presente ambos, don Genaro. Gracias, mi amigo Fer Lomelí. Aquí estamos, con toda la actitud del mundo, como debe de ser. Ay, ay, ay. No. ¿Quién le da risa? René García. Ay, René, de veras. Guau, wow, mira, o sea, ahora vamos a enfocar un poquito hacia acá, mira. Ah, nomás el gentío, primas. Mira, guau, mira, espectacular, va marchando las patoaventuras de Turisloco. Eso nomás los ves en fotos y ahí va la realidad. Qué hermosos monumentos. No. No sé si viste hace rato pasar unas vacas lecheras. Yo sí me espanté. Hasta voy a tomar algo para el susto,
Porque esto es algo que no lo veo tan seguido. aquí está. ¡Jolis! ¡Jolis! ¡Bajen! ¡Jolis! Me hacías ¡bajen mal, abajo! Ya. ¡Aguanta! Ahí vamos. Aquí es donde... Aquí, vete. Bueno, más adelante, venga. Aquí es donde Cristóbal Colón descubrió. ¿Cómo va a ser aquí? No, sí. Aquí cuando se equivocó, vino primero aquí. ¿Ah, sí? Sí. Aquí nomás topa. Mira. Aquí es. Ya vamos para allá, millones. Ya vamos para allá. Véngase. Véngase. Jolis, ya tengo un regalo, mi Jolis. Espérate, lo que te voy a llevar para allá, para cuando regreses. Te estoy esperando, mi Jolis. Cuarta GM y, no, y cabeza libre. Primazo, está muy buenos días. Esta me dan ganas de agarrar. Ay. Que ven mis ojos. Como la de Cristóbal Colón cuando descubrió, ¿no? Aquí. Y les dice a sus chalanes, venían en su barco, pirata. Y le dice, ¡tierra! ¡Tierra! Sus chalanes de volada se paran, dice, ¿dónde? ¿Dónde? Cristóbal Colón dice, mis ojos. O sea, tenían tierra a sus ojos de ver tanto monumento. Eso es todo. Mira nomás, no. Aquí tengo hartos. Sí, pero no están libres. Aquí lo estás viendo, a campo libre, abierto. Sí, no. ¿Ah? ¿Dónde es esto? Estamos aquí en Tulum. mira, primas. Mira, Jolis. Ay, así me gusta, educado. No decir grosería. Así, pechugas, algas marinas, Chichen Itzá. Ahorita vamos a ver donde hay muchos, pero cenotes, o de esos. Pechugones, primazo, ¿eh? ¡Wow! Imagínate que si estuviéramos en Puebla. ¡Pa! ¡Wow! Y riqueta contra, ¡wow! Una belleza. Grandotas y aunque te peguen, no problem, my friend. No problem, chingado. Aunque te den tus macanazos, no pasa nada. ¿Eh? Vámonos. Vámonos, ya, porque tenemos que estar una hora necesaria y justa. Pues les dejo las cámaras y micrófonos, voy a sacar fotos, agarro. Saluda a Jolis. Camerino, en Dolores Hidalgo. ¿Cómo están? Jolis, mi amiga Jolis. Ya te extrañaba, mi Jolis. ¿Cómo eres? De verdad que te desapareces. Pero mira nada más qué hermoso lugar. Saludos a todos ustedes. Lucila García, que estamos aquí en Tulum. Estamos en lo más alto de aquí, de estos hermosos lugares, de donde fue construido los mayas, todo eso, lo que nos enseñaron en la escuela, ¿eh? Aquí estamos. Aquí es donde los primeros rayos del sol, pues nos alumbran. Este es el primer lugar donde los primeros rayos del sol dan. Así es de que espectacular el lugar. Mira, Pato no anda perdido, ¿eh? Sí, le voy a invitar a la cajera del Rapid. Así traigo una fotoski de ella. Ahí le hubieras dicho. Aquí anduvieras, mija, aquí anduvieras, mami.
Por ahí unas fotoskis de esos monumentos. Ya te las llevo, mi César. Ya te las llevo, mi César. ¿Sí observaron o no observaron, eh? Estos son de rapidito. Son de rapidito. Estos no podemos tardarnos mucho, ¿eh? ¿Sí viste, mi César, o no? ¿Observaste todo lo que nos les mostramos o no? Es de rápido, ¿eh? Es rápido y furioso. Ya vamos bajando los escaloncitos, ya vamos para abajo. Quisimos, yo creo que hacerles este también, este pequeño regalo. Yo anteriormente le decía a don Genaro que gracias a él, pues conocí varios lugares. Y ahora tenemos la oportunidad de verlos en vivo y a todo color. De este lado nos vamos a vernos por allá. Now, I promise, Santa, let me show you the seat, this view. Así de que pues muy, muy padre ver todo esto ya en vivo y a todo color. No es igual que lo veas en internet, en los libros y todo eso, a que ya me miren los ojos de Río. Creo, no me crean que soy el primer, así como mixteco poblano que estamos haciendo esto, yo creo. Sí. Delfino Lomelí dice, qué hermoso es sí, el lugar. Sí. De cómo los 28 días, cómo los ciclos de la mujer, todo, todo, tiene su raíz de dónde, sí. ¿Verdad? Y uno dice, ay, ¿quién inventó esto, no? Porque las mujeres eran el 28 sí. Y los hombres el 29. ¿No? Sí. Es algo espectacular. ¿O no, mi René? Saber todo lo que nosotros a veces ni sabemos. ¿O cómo ves, mi René? Sí. ¿Cómo es mi René? Véale, mi René. ¿Eh? Delfina Lomelí, ¿cómo está usted? Ay. Aroma de café. Así es de que, pues, en un ratito más estaremos en los cenotes. El turisloco dice que quiere 5 años menos. Así, él ha dicho. Vamos a ir a un lugar donde los pechotes. ¡Cenotes! Sí, mi César. Ese era para ti tu regalo, mi César. Era tu regalo, mi César, ¿eh? Así es de que no me diga. Y para mi René también, ¿eh? Para el conejo también. Dice mi René, impresionante. No, sí. Y hasta yo lo veo impresionante, mi René, imagínate. Es impresionante. Así es de que muy hermoso todo. Ya le saco fotos a esto, don. Quiere don, nuestra amiga, Bien. Ir, que sale. Arriba. La iguana. Vean la iguana. Vean nada más cómo se ve ahí, bien padre. Ya ni puedo trabajar. Hasta allá arriba, ¿sabes? Hay una iguana que está saliendo. A ver si la logran ver. Ahí, en esa rama, ahí está una iguana saliendo. Ahí está. A ver si se menea. Hay veces, primazos, les digo algo medio chistoso. Hay ruinas, nosotros vemos en Quecholac, sí. Vemos ruinas por el campo, haciendas, que con todo respeto pueden estar hasta más antiguas que estas. Y aquí nomás porque nos dicen, no, pues es que aquí, acá, allá estuvieron los chichimecas, totonacas, los náhuatl. Y allá, ¿quién nosotros? ¿No? Sí. Porque creo que si aquí ya vivían, allá también ya vivían, ¿no? Claro. Sí, yo pienso, bueno, te digo yo mi ignorancia. ¿Cuántas casas bien arruinadas, cabrón? ¿No? Mira, eso tiene un significado. Claro. ¿Eh? Aquí que vamos a ir donde el dios del agua, ¿no? Aquí es. ¿Aquí es? Sí. No, pero dijo que donde vamos a la cueva. Ah. Sí. Aquí ya estamos más abajito. Sí. Pero espectacular era allá arriba. Sí. Pero ya sentirlo aquí abajo. Sí. Ya sentirlo aquí abajo sí va a ser muy padre. Sí, ¿no? Sentirlo por abajo está más padre, ¿no? El mar. Ajá. René García ya ni puede hacer las recargas de ver tanto monumento. Ay. No me vais a mandar una, ¿eh? No tanto, Jarocho. No tanto, papá. Mira nada más. Ay, qué padre. Imagínate de noche aquí. Ay, sí. Imagínate de noche recorrer aquí de noche, papá.
nomás aquí como que te orillas a la orilla y luego, ¿eh? Ay, papancla, que tus hijas duelen. Wow. Hey, hey, mi amigo Delfino, no tanto, Janos, que si somos golosos. No tanto, papá. Pero es que, bueno, mira, yo creo que si nomás viniéramos grabando y no te viniéramos diciendo, pues no sé, se puede decir una tontería, pues también no tendría chiste, mi niño. Mira. ¿Eh? Dice, en Escaré hay un recorrido nocturno por debajo de la tierra. ¿Qué hubo? Sí. El día domingo vamos a agarrar el pinche, ¿cómo se llama? El Rayo McQueen. Y vamos a ir a Belice. ¿En serio? Sí, vamos a ir a Belice. Y van a ver. Ah, estamos locos. Neta, que si hubiera yo traído el ¿cómo se llama? El mamalón. El mamalón, anduviéramos. Qué bonito que hay internet. Eso es lo que yo me preguntaba. Que hubiese internet. Y no hay. Sí, pues te digo. Oye, pero ya es tarde, ¿no? A ver. Este botón era 11:20. ¿Y es? 12:20. Y pero es a las 12:40, ¿no? Así, vámonos. Pues vámonos porque ya es tarde. No, Marino, yo sí. Yo creo que ahora cuando me hicieron la vasectomía, pues creo que se equivocó el doctor, padrino, y lo dejó con anestesia. Lo dejó con anestesia para toda la vida. Ahora ya no se puede bajar la hinchazón. Es algo cabrón, pero por cierto. Por eso no se pudo poner el traje de baño ayer, ¿no? Para la boda, porque fue en la playa. Dice un cabrón, dice, primazo allá en la playa, nudista, si hay vacas, eso es todo. Ya le dijeron, ¿eh? No vaya a encontrar burros manaderos, ¿eh? No. O caballos lecheros, no. Allá no voy. Dice Rubén Castellanos, va a grabar un video en el Hotel Xcaret, donde uno de los hoteles más caros de México, chulada de hotel. Ah, me dice mi amigo Pato que hay un hotel que te cobran 48,000, papá. Hay uno del más poca madre, pues dice. La suite, no. 75,000 pesos por noche. Ay, joder. Ahí está la cueva. A ver. La cueva del dragón. Pero ahí no quiero entrar tú. Se sale Drácula. Mira. No lo entendí, mi padrino. ¿Eh? Wow. Mira. Es el otro que nos decía, ¿no? Ah, no, présteme. Sí. Nah. De la derecha y de la izquierda, sí. Sí, pero aquí no te vas a meter. No. ¿Qué onda, primo Noé? Aquí sí se va a oír. ¿Qué tal si sale? Mira, papancla. ¿Qué? ¿No lo ves? ¡Ay, Dios! ¡Wow! No lo había visto. Mira nomás, mi niño. ¡Pa! Eso está bueno para un caldo. Mira. ¿Eso no comen? ¡Wow! Mira nada más. No lo había visto, ¿eh? No, pero pues yo como ando buscando tesoros. Mira. ¡Guau! ¡Chulada, eh! ¿Cómo ves? Tráete un costal, nos lo llevamos. En un molazo, primazo. Digo que se trae un costal, me lo llevo. No hará como cochinito, porque si hace como cochinito sí me van a...
Mira. ¿Estará durmiendo? Le espantamos, primo. ¿Eh? Le espantamos. Le gritamos como los olovinos. Guau, wow, está haciendo el amor en silencio. Dice mi padre, no, grítale y te come. Oh, ¿eh? Oh, we didn't see it there ever. Yeah. Mom, take a picture. Bueno, luego la vengo a traer. Vámonos. Stand, stand. Grítale y te come. Sí, no, no, Marino, no, déjalo que duerma. Es que se echó el mañanero y está débil. Sí, 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 sí. Es de entender. Nada, le digo, pero que hubiera traído un pinche costal, si me lo llevaba yo. Nada, somos locos. Bueno, bueno. Hola, mi René, ¿cómo estás? Aquí. Mira nomás, mira nomás. Mira nomás, aquí huyen por manadas como los bolilleros, ¿te acuerdas, René? ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Por manadas, primazo. Sí. Con todo respeto, un chingo de raza, primazo. Pero más, más, gabachos. Aquí se manejan por pacas de dólares, primas. Pacas, pacas, hijo de... ¿Eh? Sí. Saludos desde Colombia. ¿Qué tal? No, está perro. Voy a llegar como 5 kilos menos, mi niño, ¿eh? 5 kilos menos. No, con todo respeto. Duermo encuerado. ¿Eh? Me lo juro. ¿Eh? Es lo que nos dijeron ahorita en el camino. Que aunque no sepamos el mismo chaleco, te... Oh, ah, sí. Dice que mientras te relajado y yo... Sí, es lo que dice. Ya. Ahí vamos a entrar en la cuera. Wow. Okay. Okay. No, ya no son ni más. Sentido contrario. Sentido contrario. ¿Eh? Sí, sí, sí. Okay. Me parece sentido contrario. Voy a seguir tu consejo, aunque no se me dio nada. Vámonos. Ese es Toño. Perfecto. Exactamente. Es muy padre. Dale, mi hermano. Sí, sí, sí. Mira nomás lo que encontramos. Rápido, rápido. Miren, miren, miren. Wow. La hermana de Thalía. Vámonos, mejor ya ni vemos por acá. Welcome and the jungle. ¡Ah! Aquí viene. Grito tu primazo, si grito como Tarzán. Chulada, my friend. Saludos, compadre. Hijo. Hi. Hi. Puro hi. Puro hello. ¿No? ¿No, primazo? Y eso que hay sombra y está nublado. Papá. Sí, por la rampa, ¿no? Sí, por la, no. Sí, por la rampa. ¿Sí? Pues la seguimos. Sí, vamos. Sí, por ¿verdad? Sí. Quiero seguir el camino del Señor. Del Señor. Del Señor Turis, loco. Dice mi amigo René que nos recomienda que si nos metamos a los cenotes, que con el mismo chaleco salvavidas flota uno sin que sepa uno nada. Bueno, que se siente muy padre, entonces
Seguiremos los consejos del padre René. Sí. Sí, sí, sí. Ay, Jesucristo. Venga. Wow. ¿Qué les parece estos paisajes? No. ¿Qué impresión se lleva, don Genaro? Me recuerdo cuando me eché mi primer paliacate. ¿Qué fue aquí? No, fue algo maravilloso. ¿Sí o no? Así como tu primera noche de pasión, así es hoy. ¿Sí? Sí. Espectacular. ¿Sí, no, así fue? No tiene... ¿Cómo se dice? ¿Usted recuerda con quién fue? Tamari, no me acuerdo. ¿Cómo? Ya valió. No, pues es... Pues tiene que ser inolvidable. Fue con una adúltera. Sí, la neta. Sí. Mi primera vez, mi virginidad, la entregué con una adúltera. Ni modos. ¿Ella fue la ganadora? Sí. Ah, sí. Fue allá en la ciudad de Puebla, en el Colonial. Eso sí, ya recordé, sí, ya recordé. ¿Ya? Sí. Vino a su mente. Vino a mi mente. Me acuerdo como una de las Playboy, una güerita. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¿Y, la, y hasta eso me la regaló mi primo, este, un muchacho que se llama Armando. Él fue el causante de mi virginidad. La perdí. Espérate, dice. José Luis Primas, como quieres llegas a los cenotes que tengo. Tengo salida, este. Ahorita yo te. Ay, Dios, mira, 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 papá. Mira, mira. No, nos tapó un tigre. No, no, todavía no existía el miau, primas. Tenía yo 16 años. Cuando perdí la virginidad, ¿sí? ¿Ahora? Sí, 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 hay que ser derecho. Tú, César, ¿a los cuántos años la perdiste? Sí, pero la verdad, ¿eh? La verdad, no tenga miedo, chinga. Delfino, ¿cuándo perdiste la virginidad? ¿Con quién? ¿Y con quién? Yo, la neta, mi primo Armando me regaló ese pase. Sí, estamos hablando de paso, man. 40 años. 40, 50. No, 40, 30. 37 años. Ya llovió. Sí, no, 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 no. Dice que César los perdió a los 12 años. ¡Oh, hijo! Ah, mira, sí. Gente. Sí, sí, me apantalla, señor. No, pues es que es la de ahí. ¿Sí? Pues sí, más que como el niño, la verdad, ¿no? Yo a los 19. ¿Sí? Sí. ¿A los 19 los perdiste? Sí. ¿Pero lo tuyo fue por placer o fue por violación? No, por placer. No, por obligación. ¿Por qué por obligación? Pues sí, porque hay muchos que no quieren. Y se apendejan y pues ya. Debe decir, fue por pendejismo. Bueno. Sí, sí. Al niño, la verdad. Sí. Ahora sigue hablando tantito tú. Mientras me limpio. Martín Herrera a los 23. ¡Ah, caray! Ya, ya. Entonces las balas, ¿dónde estaban antes? Primazo. Confirma. Pues sí. Vamos a salir de aquí para... ¿Cómo es desde René Cava? ¿Cova? Algo así. Ajá. Entonces, nos esperan 12:40 ahí en... Es Cancún, Quintana Roo, compadre. René a los 15 y me salió premio luego, luego. ¡Qué obo! Ya somos dos. No, es que era bala segura. Yo también. A entonces no eran balas, eran misiles. No, sí, entonces. No. Como ya lo tenías mucho tiempo allá adentro, salieron como la bomba de Hiroshima, explotó adentro y repartió para todos lados. Okay, don José Luis, le confirmamos, venimos en un tour, entonces pues nos tienen marcados los tiempos, entonces estamos citados ahorita 12:40 aquí ya son 12:20, ya aquí llevamos una hora, lo digo por los que estamos ahí en Puebla. Sí. Entonces, de aquí salimos para allá. Entonces no sabemos, la verdad desconocemos los tiempos para allá. ¿Qué? No le podría decir. Allá, ¿o qué? Porque sé que tiene salida. Sí, le quedo mal porque desconozco los tiempos para que nos vayamos para allá. Ahorita todo. Córrale, don Genaro, que estamos lejos de la entrada, ¿eh? Estamos lejos, ¿eh? No pasa nada. Dice que un taxi nos cobra de aquí hasta donde vamos $100. Así es de que. Así es que vamos a tener que pedir que venga el auxilio. Mi amigo el pato a traernos mañana.
Vamos a pedir auxilio de mi padrino que nos mande de allá dólares porque en pesos mexicanos y no nos va a alcanzar. ¿No? ¿Sí? Cose, nomás no es de la salida, ¿eh? Es aquí. Allá quizás donde vayas, para Belice. Uh-huh. Así es de que, mire nada más, qué paisajes externos. Nos cuesta una bici, pero. Ay, ay, ay. Pero don Genaro no puede andar en bicicleta todavía. Todavía no. Todavía está, lastimo, tiene que ser la cuarentena. Tiene que ser cuarentena. Pero llevo 20. ¿20 días? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, agárreme. ¿A qué hora son? Tenemos 8 minutos para llegar. Ari, pues tenemos que ir a correr. Bueno, yo le anticipo, porque ya si nos dejan, pues ya ni modo. Adelántate y le dices que me espere. No quiere correr, como ven. Ni porque le ponemos las muchachas, ¿eh? Pero siendo muchachas, sí. Son presas. Hola, hola, mi prima. Saludos para toda la familia Pérez Vázquez de Mendizábal, Amozoc. Saludos a su compadre, ¿verdad? Saludos, compadre. Acá vamos con toda la actitud del mundo. Nada más como cargan las cosas. Epa, sí, son no bien. Se me desesperen, ¿eh? Ya vamos a la salida. Más que. ¡Ay, sí está un calorón, de veras! ¡Rico! Y está nublado. Y está nubladito, ¿eh? Dice René porque llovió ayer porque pasó el frente frío, entonces por eso es de que sí, ayer lloviznó un poquitito. Y aquí estamos. Carlitos, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarlo, pero nada más que espectaculares paisajes así, de orilla a orilla. Ve nada más. Está buscando la verdad. Vean la verdad. En lo que camina Turisloco. Ven. Ven. Ya está comiendo. Ven. Busca ahí. Vean. ¿Qué tal se la come? ¿Ya la vieron? ¿Qué tal se come? Busca la comida, la pobrecita. Ven nada más. Vela, ¿qué tal come? Ahora sí que dicen que el hambre era muy buena, ¿eh? ¿Ya la vieron? Sí, pero ve nada más. Ya voy porque Turisloco ya me dejó. Aguántenme, tengo que correr, si no, no lo voy a alcanzar. ¿Cómo está don Martín? Qué gusto me da saludarlo. Espérame. Él no me esperó, mi jefe. Me dejó. Pero camina más despacito, por eso lo voy a alcanzar. Me voy corriendo. Aguántenme. Ay, ay, ay. Aquí andamos en Tulum, mi amigo Carlitos. Estamos en Cancún. En Tulum. Y ya nos vamos porque si no, si nos van a dejar, ¿eh? Era 12:40 la cita. Ay, ay, ay. Esta es una de nuestras compañeras del autobús. Y también va corriendo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Va nada más. Vean nada más, qué guapuras de mujeres hay aquí, ¿eh? Yo me quedo hasta de a 6. De Shakira. Ay, qué bien de Shakira. Vean nada más, te los voy a acercar un poquito. Ay, ay, ay. Ay, qué tal, ¿eh? Ahí va nuestra amiguita también de autobús, don Genaro. Ya también va, corre, corre. La de azul. Ya faltan 5 minutos. Ay, 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 pero estoy sudando la gota gorda. Ay, ay, pero todo vale la pena. Todo vale la pena. Este calor riquísimo, espectacular.
Pero se te va el tiempo bien rápido, ¿no? Y aquí en el tour tienes el tiempo medidito, ¿eh? Medidito te dan el tiempo. Pero pues aquí estamos. Nos faltó pedir la bicicleta. Pero no vi los cochecitos, don Genaro. Pues es que, ¿qué? ¿20 dólares? Sí, aquí 150 pesos. 150. Los triciclos. Pero aquí vamos. La muchacha va, corre, que corre, también se les hizo tarde. Como a nosotras. Venga, ¿cómo va sudando? Ahora sí va sudando la gota gorda. Peor que en la motoski, ¿eh? Peor que en la motoski. Blanca Itzehual, ¿cómo está? Saludos a San Diego Cuachayotla. Saluditos a todos ustedes, vean, estamos con un cuacha, con nuestro amigo Pato, que es de Cuacha. De verdad, muchísimas gracias, Pato, por esa invitación a Play Tourist Loco, y pues aquí estamos. Gracias a él, es que están conociendo esos espectaculares lugares. Gracias a Pato y a Javivi, que anda en la escuela ahorita. A las gotas de la felicidad, dice Martín. ¿Y sí? Ya, ya nos dejaron solitos, ya llegamos, ya. Estamos a 5 minutos. 11:38, 2 minutos. A mí me da la nervios, don Genaro. No pasa nada, ahorita nos... Vean nada más, hay una de las bicicletoskis. Aquí se mueven en bici. Ay, ay, ay. Yo sí que estoy sudando la gota gorda. Yo no soy muy afecta al calorcito, pero hoy está muy, muy rico. Suave. ¿Suave? Sí. ¿Cómo está el calor, don Genaro? Suave. ¿Eh? Suave. Delicioso. Suave. ¿Sí? ¿Regresaría usted otra vez? Dos veces. Dice que sí regresaría. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Saludos a mi papá Rufino acá y a la familia acá. Ok, dice mi amigo Pato que le mande saludos a su papá, don Rufino acá. A ver, espérame. Un saludo primazo para don Rufino acá. Saluditos, hermano. Sergio Telles, saluditos, hermano. Ya estamos aquí. Benditos a Dios en este hermoso y bello lugar. Tulum. Y ahorita no sé dónde nos llevan, pero nos llevan. Ay, ay. Rufino Aca y a la familia Aca. Ah, saludos para don Rufino Aca y la familia Aca. Karina, ¿cómo estás? Saludos, prima. Sergio Telles hasta Coyatempa. Wow. Ahora sí, agua quiero. O sea, René, me vas a invitar una cheloski, ¿eh? Mi César. Gracias. Ah, gracias. Thanks very much. No, aquí se va a bajar como mira, agua. Ya no fuimos a ver los mis primazos, los Totonaca, a Kakikui, a Kikumokui. Hola, hola, la foto con el monito. El mono arañas. Yo araño, tú arañas, él me araña. Nosotros arañamos. Wow. Bueno, pues ya está mi niño. Ya voy a juntarme con mi raza, los gabachos. Y pues ahí los dejamos. Nada más las artesanías. Wow. Chulada, my friend. El sudor me baja por todos los Laredos, Texas. Ni te digo en dónde, porque te espantas. Mejor así la dejamos. El espalda. Sí, mejor. Ni les digo en dónde. Wow. Let's go. Ay. Decía mi compadre chino, ya no sé si ladrar o chillar.
pero aquí vamos. Ya viste que hiciera por aquí. Ya viste que hiciera por aquí. Me equivoqué, ¿no? Un errorcito, sí, sí, chiquito. Chiquito. Ay, Dios, me hace muchas nocheros. ¿Me da permiso? Ya se fueron, ¿no? Sí, ya ve. Ahora que nos pasen a tres de regreso. Volverán. Sale, mi niño. Pues los dejamos porque esto ya se calentó. Ahí está el chico, todavía. Sí, ¿verdad? No fuimos los únicos. ¿Cuál chico? El de rojo. Ya. Ya va a decir, por tu culpa y por tu sagrada culpa no nos vamos. Ya llegamos, ya no se preocupen. Sale, mi niño, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Nos vemos. Seguimos en el recorrido. Pues, ¿quién sabe a dónde vamos? A los cenotes. A los cenotes. No, ya, pero vamos a comer. Sí. Escuché que dijo que comer. ¿No? Y pues si dijeron comer, vamos a comer. ¡Sale! ¡Regresamos!